tesoro aquí. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. La divina voluntad. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta a la luz de la palabra. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Del bendito Salvador. Primera carta del apóstol Juan. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Cuando en aflicción está, tú me enseñas a triunfar de la muerte y el pecado. Vamos a continuar con la primera carta de Juan. Creo que estamos en la clase número 18 y nos encontramos dentro de un contexto que estamos exponiendo en varias clases, que son los versículos del 18 al 29, y tomamos lectura nuevamente, aunque estamos exponiendo ya los versículos 28 y 29, pero dice en primera carta de Juan, capítulo número 2, versículo número 18, hijitos, es la última hora. Y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis unción del Santo. Y todos vosotros lo sabéis. No os he escrito porque ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. En cuanto a vosotros, que permanezca en vosotros lo que oísteis desde el principio. Si lo que oísteis desde el principio permanece en vosotros, vosotros también permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Os he escrito estas cosas respecto a los que se están tratando de engañaros. Y en cuanto a vosotros, la unción que recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, pero así como su unción os enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentira, y así como os ha enseñado, permanecéis en Él. Y ahora, hijos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. Si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Dios. Bueno, yo creo que una de las cosas que estamos tratando de responder en este pasaje, y aunque llevamos varias clases, un poco exponiendo el contexto de todo ello, creo que es importante ver que lo que Juan está tratando de enseñarnos en este pasaje es la relevancia de que nosotros debemos de abrir nuestros ojos y nuestro entendimiento y nuestro corazón frente a lo que la palabra misma nos enseña, con el fin y el cometido de que nosotros no seamos engañados. Juan está tratando aquí seriamente en cuanto al engaño que procede de afuera, pero que de alguna manera también se había metido dentro. Y dentro se estaban enseñando cosas que no estaban
siendo sacada de las Escrituras, es decir, que no provenían de la fuente de la inspiración bíblica. Eran cosas antibíblicas, extrabíblicas, y entre tanto que siempre decimos este punto, es importante resaltar lo que en sí Juan está escribiendo en cuanto a la historicidad misma de la primera carta de Juan concerniente a los gnósticos en sus días. Pero yo creo que el versículo número 18, ya hemos tratado parte de ello, una de las cosas que vimos, ¿quiénes son los hijitos? Los hijitos son todos los cristianos. Estuvimos hablando, creo, una clase con respecto a este punto. Pero otra clase que estuvimos viendo también es la última hora, o es el último tiempo. Y esto debe de traernos una inquietud a cada uno de nosotros y una preocupación y un anhelo ardiente por estar a cuentas con Dios. Estar de alguna manera, en la manera correcta delante de Dios, que nuestras vidas y nuestros corazones estén firmes ante Dios y por medio de su gracia a través de Cristo Jesús en nuestras vidas. Pero en cuanto a esta exposición de esta parte del versículo 18, dijimos algo, que si tú y yo en verdad creemos que es el último tiempo y en verdad nosotros creemos que es la última hora, nosotros deberíamos de estar viviendo otras cosas, otros tiempos, otras etapas, o muy posiblemente con otra manera de pensar. Cuanto menos como Pablo enseña a los Efesios, en esa preocupación de que nuestros pensamientos sean renovados en el espíritu de nuestra mente. Pablo es lo que enseña, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Yo creo que esto es algo que va en paralelo a lo que estamos exponiendo y a la advertencia que el apóstol Juan nos está enseñando tocante a esta última hora. Necesitamos estar en otras dimensiones, en otros puntos. Y yo creo que es lo que nos está enseñando Pablo también, a los Efesios, es lo que Juan nos está aquí recordando, porque son escritos posteriores al del apóstol Pablo. Pablo escribe más o menos entre 60 y 64 años lo que viene escribiendo, y Juan ya está aquí entre 85 y 90 años después de Cristo. Es el último de los apóstoles que quedó con vida. Pero lo que Juan nos está enseñando aquí, en este pasaje, yo creo que los versículos 28 y 29, que es el que estamos tratando de exponer ya por último, en este capítulo número 2, dijimos que estamos tratando de responder tres preguntas que creo que son vitales, importantes, para poder ver en cuanto a la respuesta de ella misma, por medio de la palabra de Dios, qué es lo que significa permanecer en Él. Porque si os dais cuenta, el versículo número 28 dice, y ahora, hijos, permaneced en Él. Entonces, hemos visto, ¿verdad? Y necesariamente vamos a tener que seguir tratando algo más de lo que es permanecer en Él, porque nos lleva a la propia palabra, no nos desvincula, no nos está desligando de este punto. Juan sigue tratando esta permanencia en nuestras vidas tocante a lo que el mismo texto nos está enseñando. Entonces, ¿qué es lo que significaba permanecer en Él? Y ya hemos visto que permanecer en Cristo habla de un fruto que ha de haber en nuestra vida que glorifica al Padre por medio de estar unido a Cristo. El fruto que glorifica al Padre es el carácter del Hijo formado en nosotros a través de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. No solamente tocante a lo que es el fruto, dijimos también que permanecer en Él tenía que ver con permanecer en la enseñanza bíblica. Es decir, que sus palabras dice que deben de permanecer en cada uno de nosotros, deben de morar, de vivir, de estar quedándose con nosotros y viviendo en nosotros. También hablamos de permanecer en la comunión. Entonces hablamos de, en cuanto a la fructificación o fructificar, había que permanecer para llevar mucho fruto. Hablamos también de la enseñanza, de que su palabra permanezca en nosotros, la enseñanza de Cristo. Estuvimos hablando de la permanencia en cuanto a la comunión que debemos tener primariamente con Dios, basado en la persona de Cristo y, por supuesto, entre nosotros. Dijimos que muchas de nuestras oraciones no son contestadas por la carencia de nuestra permanencia en Él, y que muchas o todas las oraciones que Dios contesta a nuestras vidas es el resultado de que estamos permaneciendo en Él. Y ahí tenemos lo que nos enseña en Juan capítulo número 15, en el versículo número 7, que podemos leerlo nuevamente. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo número 7, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Entonces, una vida de oración no contestada habla mucho de nuestra poca permanencia en Cristo, entre tanto que una vida de oración contestada es el resultado siempre de nuestra permanencia
en Cristo. Y luego también estuvimos hablando, y creo que no llegamos a ello, pero simplemente por encima, en el versículo número 9, ahí mismo en Juan capítulo número 15, también hay otra permanencia que Jesús mismo estaba enseñando aquí a sus discípulos. En Juan 15, 9, dice en el versículo, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Entonces implica amar lo que Dios ama. Eso implica amar a su palabra. Eso también implica amar su plan, su propósito. Es estar conformados a lo que Dios tiene para contigo y para conmigo. Entonces, si nosotros tenemos problemas en cuanto a la carencia de la permanencia, es porque no estamos amando a Cristo como Él nos enseña que deberíamos de estar amándole. Es lo que hemos leído en el versículo. Entonces, si tenemos problemas de amar las cosas de Dios, es porque hay un problema de permanencia también. De ahí volvemos al versículo. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor, ¿no? Dice en el versículo siguiente, versículo número 10, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, obedecer su palabra o obedecer sus mandamientos también es otro resultado, otra característica de la permanencia. Permanecemos en su amor guardando su palabra. Y eso es lo que nos está enseñando Jesús y eso es lo que nosotros debemos también de estar tratando para con nosotros mismos. Es algo que no debemos descuidar, es algo que tenemos que seguir insistiendo en este punto que Juan está haciendo tanto énfasis. Dice en Juan capítulo 14 también, versículo número 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, permanecer es estar vivos, es estar injertados en el tronco y lo que corre por el tronco ya dijimos que es la savia, que se llega a las ramas y ese acumulamiento de savia es lo que hace dar fruto. Es estar vivo en Cristo, es estar viviendo a Cristo, como bien nos enseña la palabra de Dios y como mismamente el apóstol Pablo, que es un versículo para mí uno de los que más siempre tengo en mente y de los más especiales, lo que Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo, ¿no? Entonces, Pablo nos está enseñando este punto tan importante en cuanto a vivir en Cristo, su vivir tenía que ver con Cristo, y de la misma manera Jesús nos está enseñando aquí, y el apóstol Juan, esta permanencia no solamente para fructificar, esta permanencia de la palabra en nosotros, esta permanencia que tiene que ser también en cuanto a la comunión con el Padre, la comunión con Cristo y la comunión entre nosotros, y esta permanencia del amor de Dios en nuestras vidas, permanecer en mí, en mi amor. Entonces pasamos y vamos a tratar de responder la siguiente pregunta, que es la pregunta número 2, y es, ¿qué es lo que tiene que ver entonces, no? O cómo nosotros relacionamos esta permanencia con el regreso de Cristo, porque si leemos el versículo, nuevamente el versículo número 18 de la primera carta de Juan, perdón, el 28, y ahora, hijitos o hijos, permaneced en él, pero dice aquí el motivo, ¿verdad? La preposición, ¿para qué? Dice, para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. Entonces, aquí hay un punto muy importante, porque tener confianza cuando Cristo regrese es un asunto de permanencia. O sea, Juan sigue tratando este tema como algo relevante. Juan no está dejando el tema de la permanencia, sino que ahora está relacionando el punto de la permanencia, como ha venido tratando en otras cosas que hemos visto, pero ahora tiene que ver con el regreso de Cristo. Y yo creo que es claro, ¿no? Es notorio como nos lo enseña, permaneced en Él para que cuando se manifieste. O sea, el propósito o el objetivo primario de nuestra permanencia en Cristo en cuanto a este punto, el versículo número 28, tiene que ver con el regreso de Cristo. Y dice que cuando Cristo regrese, lo que los cristianos que estamos ocupándonos ahora en nuestra salvación con temor y temblor, dice que entonces lo que tendremos o lo que debemos tener es confianza. La palabra confianza en el griego es la palabra parresía con doble R y lo que significa es con valentía, con denuedo. Es una confianza pública, públicamente, eso es lo que significa esa palabra. En sí es seguridad públicamente. Entonces, cuando Cristo regresa, dice que Él nos quiere hallar con confianza. Él quiere que tú y yo tengamos esta seguridad
públicamente delante de todos en su regreso, cuando Él también se manifieste públicamente, porque cuando Cristo habla de su venida, cuando Juan está hablando aquí de su venida, la palabra venida tiene que ver con parusía, con el regreso. Y la palabra parusía también es una manifestación pública. Entonces Cristo en su segunda venida se regresa en una manera donde va a ser visual, en el arrebatamiento no va a ser de esa manera. Pero cuando Cristo regrese aquí tratando con la segunda venida, va a ser visto. La Biblia nos enseña que pisará sobre el monte de los olivos y será partido en dos en el libro de Zacarías. Y dice que todo ojo le verá. Esa manifestación, hablando de la segunda venida de Cristo, va a ser algo visible, algo notorio. Pero tu confianza y mi confianza en cuanto al regreso de Cristo, a los que estén en ese tiempo, también debe de ser una seguridad o una confianza donde públicamente no tengamos de qué avergonzarnos. Si hay avergonzarse, tiene que ver con una vergüenza propia de uno mismo. O sea, avergonzarse uno mismo por no haber atendido estos principios que el apóstol Juan nos está enseñando. Entonces, en lo personal es un texto muy rico, porque nos está alentando a cómo nosotros tenemos que vivir ahora en el presente para estar preparado en el futuro, en el regreso de Cristo. Juan nos está resaltando algo también muy importante, es que tú y yo no debemos vivir, por tanto, bajo este concepto que nos enseña la palabra de Dios, y esta manera tan importante o tan relevante, no es para que nos tomemos esto de cualquier manera. Y yo sé que aquí habrá de todo, y hay de todo, o habemos de todo. Pero para ti y para mí, si somos cristianos, esto tiene que ser algo preocupante. Esto debe de ser algo como una asignatura que no tengamos pendiente, sino que estemos tratando día a día con este punto y tengamos este anhelo de que esto sea tratado en cada momento de nuestras vidas. Dice bien claramente, para que cuando se manifieste tengamos nosotros esa seguridad, esa confianza. Cristo regresará. Eso es algo que prometió no solamente a sus discípulos, sino que nos prometió a todos nosotros, a su iglesia. Cristo regresará. De las 333 profecías que aproximadamente hablan de la primera y la segunda venida de Cristo, 109 habla de la primera venida de Cristo, pero 224 veces está hablando las Escrituras de la segunda venida de Cristo. Quiero decirte es que habla la Biblia más de la segunda venida de Cristo que de su primera venida de Cristo a la tierra. Y es en esa manera como nosotros debemos de saber, porque es lo que la Biblia enseña sobre ello. La Biblia habla más de la segunda venida de Cristo que de su primera. Pues ¿sabes lo curioso en todo ello? Que nosotros, la Iglesia de Cristo, digo, nosotros los cristianos, esto es como que para con nosotros, en nuestros días o en nuestros tiempos, no tiene mucho peso. Vivimos en alguna manera muy ajeno a esta gran realidad que nos está enseñando la palabra de Dios. Estamos más proyectando siempre el futuro, estamos más viviendo como si fuéramos a quedarnos toda la vida aquí en la tierra, estamos más viviendo por lo que vemos que por lo que la Biblia nos enseña, por la fe. Estamos más programados a vivir cosas que nosotros planeamos en lo más intrínseco de nosotros y donde, claro, en nuestro exterior se ve día tras día que muchas de las veces mostramos algo que no tiene que ver con el regreso de Cristo, sino que tiene que ver con una vida carente de esa gran verdad de nosotros en nuestros días. Que lo que Juan nos viene aquí resaltando, lo que Juan nos está aquí enseñando, es, yo creo, muy importante. Así que tener confianza cuando Cristo regrese sigue siendo un asunto de permanencia. O sea, Juan sigue tratando aquí el hecho de que tú y yo debemos de seguir permaneciendo en Cristo como Él nos enseña en su palabra. Dice la primera carta de Pedro, en el capítulo número 1, versículo 13. Curioso, porque muchas de las cosas que nosotros estamos estudiando tocante a este punto, al regreso de Cristo, a la escatología, uno de cada 25 versículos de las Escrituras están relacionados con la segunda venida de Cristo. Es decir, que el 27% de las Escrituras trata con asuntos proféticos. Curioso, y no es algo de lo que nosotros tengamos que ignorar, sino que la palabra de Dios nos está enseñando este tipo de principios. El Nuevo Testamento tiene 260 capítulos y 318 veces en el Nuevo Testamento, es decir, más de un versículo por capítulo, nos está hablando de la segunda venida de Cristo. Así que cuando tú y yo escuchamos de la segunda venida de Cristo, este domingo se nos compartió un poco de la segunda venida de Cristo, ¿cómo nosotros reaccionamos ante estas palabras o este mensaje? Es curioso, ¿no? Yo contaba en esta tarde los capítulos del Nuevo Testamento. De estos 260 capítulos, nos hablan vez tras vez, 318 veces, tocante al regreso de Cristo.
tiene que ver con algo que es para contigo y para conmigo. Y a veces este tipo de detalles, este tipo de puntos, debe de hacernos a nosotros ver las cosas de una manera diferente. Porque lo que nosotros estamos tratando y lo que Dios está tratando con la historia de la humanidad y primariamente con nosotros, la Iglesia de Cristo, ya no es con su primera venida. Está tratando con su segunda venida. Nos está mostrando ya el regreso de Cristo. ¿Sabes? Eso también significa que estamos en el último tiempo. Ya hablamos el otro día lo que eran los postreros días y los postreros tiempos. Es que es el tiempo donde se está llevando a su cenit, al fin, o a su auge. El tiempo va acabándose. Por eso es tan importante lo que Juan nos está enseñando. Ya estamos en el último tiempo, ya estamos en la última hora. Juan dice aquí a los cristianos, entonces, ¿cómo nosotros vamos a vivir si estamos en el último tiempo? Creo, digo de una manera personal, que el problema está en que nosotros creemos que eso no es verdad. Que eso no es tan cierto, ¿no? Que de alguna manera, es claro que como cristianos tenemos que creer que es verdad, pero sí, tenemos que creer. Pero tú y yo lo creemos en verdad o vivimos pensando, cuanto menos dedicando tiempo de nuestros días en estas grandes verdades. Porque este es el motivo de lo que está tratando aquí Juan en el versículo número 28. El regreso de Cristo, el tener confianza, el que no nos alejemos de Él avergonzados, tiene que ver con nuestra permanencia tuya y mía en Cristo. Y Pedro dice en la primera carta, en el capítulo número 1, en el versículo número 13, por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Sed sobrios en espíritu. Poned vuestra esperanza, dice, completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de ¿quién? De Jesucristo. Lo que Pedro está tratando aquí de alentar a la iglesia cristiana en sus días es que nosotros tenemos que estar esperando el regreso de Cristo y esto debe de alentarnos a nosotros, como Pedro escribía con uno de los propósitos o motivos aquí escribiendo en su primera carta, alentando a la iglesia cristiana en medio de la persecución. Bueno, nosotros en alguna manera donde vivimos en este mundo, donde estamos cada uno de nosotros, la iglesia de Cristo, también nos está enseñando esta gran realidad. Una gracia que se nos traerá cuando Jesucristo se vea manifiesto. Dice que tenemos que esperar, ¿de qué manera? Por completo. Confiando en ese evento, en esa realidad, en esa promesa que Él nos hizo. Pedro lo está tratando aquí en una manera muy cercana también para con nosotros en nuestros días. Poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Mateo capítulo número 24, Jesús hablando aquí las señales antes del fin, en los versículos número 12, quiero seguir tocando un poco más este punto de que tener confianza cuando Cristo regrese, Juan sigue tratando que esto es un asunto aquí de permanencia. Y en Mateo capítulo 24, versículo número 12 y versículo número 13, y debido al aumento de la iniquidad, dice que el amor de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin dice que ese será salvo. Bueno, lo primero que quiero decir o aclarar que uno no es salvo porque permanezca o porque persevere, sino que uno persevera porque es salvo y eso es muy distinto. Jesús no nos está enseñando que para nosotros ser salvos tenemos que perseverar. Esa no es la doctrina de la gracia, esa no es la doctrina de la soteriología o de la salvación. Lo que Jesús nos está enseñando es que porque tú y yo somos salvos, debemos de permanecer. Claro, aquí está hablando en un tiempo que acontecerá. Un tiempo donde habrá sufrimientos, habrá negaciones, habrá apostasías. Y Jesús dice, en medio de estos días, en medio de estos tiempos, dice el que persevere hasta el fin. Dice que será un tiempo donde la maldad estará multiplicándose. Dice, y el amor de muchos se enfriará. Y la palabra amor ahí tiene que ver con el amor agape, que es el amor de Dios. El aumento de la maldad hace que el amor de Cristo se enfríe en nuestras vidas cuando nosotros no permanecemos en su amor. Por eso es importante ver en lo que Jesús nos está enseñando aquí en Mateo capítulo número 24, versículo número 12 y 13, que el amor enfriado es precisamente el resultado de no permanecer en Cristo. ¿Verdad? Eso es lo mismo que lo que venimos diciendo. El amor de muchos se enfriará por no estar permaneciendo en Cristo, por dar cavidad a otras cosas del mundo, que será lo que enfríe el amor de Dios en los corazones de los cristianos. Pero sin embargo, los que permanecen o los que permanezcan estarán contentos, gozosos, confiados y anhelando este evento, este acontecimiento.
Pero volvemos al principio del versículo. Los que no se alejarán avergonzados serán los que permanezcan, los que tengan confianza. No tendrán temor a ese momento. No estarán con miedo a que llegue ese evento. Habrá un anhelo dentro de ti, de mí, algo que pone el Espíritu Santo, algo que proviene de Dios en nosotros en cuanto a esa confianza, en cuanto a ese evento o ese acontecimiento del cual tendrá que venir. Pero en verdad nosotros estamos viviendo en una manera donde nosotros estamos preocupados por esto en nuestras vidas. ¿Creemos que Cristo va a regresar? ¿O solamente estamos dando por sentado el regreso de Cristo a nuestra manera? ¿Hemos concluido el regreso de Cristo en alguna manera muy reducida o muy en nuestras mentes, a nuestra manera? Habrá una negación, como lo ha habido siempre, en cuanto a este evento, al regreso de Cristo. Pero la Biblia no pasa desapercibido este punto, del cual también yo creo que es importante que toquemos alguno de ellos en esta noche. Porque la Biblia nos está enseñando quiénes son los que negarán el regreso de Cristo. ¿Quiénes son los que han negado el regreso de Cristo? ¿O quiénes son los que están negando el regreso de Cristo? Y podemos ir a la segunda carta de Pedro, en el capítulo número 3. Es un pasaje que habla explícitamente de lo que venimos diciendo y en cuanto a falsos maestros. Pero dice en segunda de Pedro, capítulo número 3, versículos 3 y 4, hablando aquí en cuanto a los incrédulos y dentro de los mismos incrédulos, hablando de un grupo de burladores, personas que se burlarán de este acontecimiento. Y Pedro, en su segunda carta, en el capítulo número 3, versículo número 3 y versículo número 4, nos dice, ante todo, sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Pedro nos está enseñando que habrá un perfil de personas que negarán y se burlarán del acontecimiento del regreso de Cristo. Y esos son burladores. Se burlarán de ese acontecimiento, como bien nos está exponiendo aquí el apóstol Pedro, dentro de un grupo de los incrédulos. Pero habrá otros grupos que tienen que ver con los que en verdad no son cristianos, pero ellos piensan que son cristianos. No solamente está hablándonos aquí de quienes negarán o se reirán o se burlarán en cuanto a su incredulidad, sino que también los que negarán el regreso de Cristo, personas que creyendo ser cristianos, no siéndolos, en verdad viven en una manera donde se burlan del regreso de Cristo. Habrá ese tipo de personas también. Necesariamente para poder creer lo que Cristo enseña en cuanto a su regreso, tiene que haber un nuevo nacimiento, que es lo que venimos tratando también con la carta de Juan. Debe de haber un principio de Dios en nosotros, debe de haber una obra del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida, porque este tipo de credibilidad ante esta enseñanza solamente puede ser respaldada o acreditada por la vida del Espíritu Santo en ti y en mí. Habrán también otras muchas personas que por temor o miedo, como consecuencia de su pecado, no reconocen esta gran verdad. La Biblia también nos enseña en cuanto a ello. En el ámbito católico, hace años, yo no sé si sigue usando o no, pero usaban una palabra atrición, que esa palabra en el ámbito católico tenía que ver con un cierto tipo de miedo de confesar el pecado por miedo a lo que otros pudieran pensar, o por miedo al castigo divino. Y también se usaba la palabra contrición, que en verdad eso tenía que ver con dolor en el corazón por fallar a Dios. Y el asunto este es importante, porque una cosa es que tengamos miedo de confesar nuestros pecados por lo que otros pudieran pensar, o por un castigo divino, o un castigo de Dios, donde eso tiene que ver con nuestro ego, con nosotros mismos. Ese es un punto egoísta, porque el centro de todo seríamos nosotros mismos, ¿verdad? De lo que yo tengo como imagen, es lo que yo no quiero que otros vean, es lo que yo no quiero que otros piensen. En verdad no tengo temor de Dios. O pudiera ser que en verdad sea de contrición, no contrición, sino contrición. Y eso tiene que ver con dolor de haber fallado a Dios. Si en verdad hay dolor cuando nosotros pecamos contra Dios, nosotros vamos a reconocer no solamente que Él es fiel, que Él es bueno, que Él es justo, para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, sino seguiremos creyendo que el mismo que nos perdona y que nos limpia es el mismo quien ha prometido que regresará por nosotros. Entonces nuestra confesión de pecado
tiene que ver con un dolor de haber fallado a Dios, tiene que ver con la persona de Dios y no tanto con el egoísmo o con nuestro ego, con nosotros. Y yo creo que ese es un punto muy importante, porque muchas de las veces la manera de vivir cristianamente pobre o mediocre es porque nos centramos en nosotros mismos. Es porque tenemos miedo a lo que otros piensan de nosotros y nunca pensamos correctamente como Dios quiere que pensemos, lo que en verdad Dios piensa de ti y de mí. Recuerda lo que el salmista dijo: contra ti solo he pecado. Y tu pecado y mi pecado ha sido una ofensa contra Dios. Por eso se llama pecado. Porque hemos pecado contra Dios. Y cada vez que nosotros los cristianos pecamos contra Dios, debe de haber dolor y sensibilidad en nuestras vidas. Dolor porque hemos vuelto a pecar contra Dios. Debe de dolernos el haber pecado a Dios. Y esto debe de importarnos tanto que no nos debe de preocupar lo que otros piensen, sino que en verdad nos debe de preocupar y nos debe de mantener con un cierto tipo de celo. Es estar a cuentas con Dios, estar bien con Él. Eso debe de ser lo más importante que ocurra en cada uno de nosotros. A veces hay tantas cosas que uno acarrea, ¿verdad?, del pasado, que hay ciertas áreas que el único que no se perdona es aquel quien pide perdón a Dios. Porque la Biblia nos enseña que si nosotros pecamos, Él es fiel y justo. Si tú y yo confesamos y nos apartamos, dice la Biblia que Dios nos perdona, ¿sí o no? Sí. Nos perdona. Pero el problema no es el que Dios no nos perdone. Dios nos declara perdonados. Dios te perdona y me perdona porque confesamos y hacemos conforme a su palabra. El problema es que nosotros no creemos que Él es fiel y justo para perdonarnos. Porque creemos que nuestro pecado es más grande que Dios. Y ese es un error. Dios es más grande que nuestro pecado. La dimensión de nuestro pecado no es más grande que la cruz. Cualquiera que haya sido nuestro pecado. No sé si me explico, pero no puede ser nunca más grande que la cruz. Y hasta que eso no lo entendamos, no vivimos siendo libres. Estuvimos viendo ayer con Marcela y Ruth una película llamada cristiana, pero muy distorsionada, ¿no? Llamada La Cabaña, muy criticada y bueno, pero nos centramos un poco a ver el personaje y la historicidad que tenía que ver con un hombre que de pequeño había sido maltratado. Él había echado veneno a la bebida de su padre porque su padre era alcohólico, su padre murió y con esto vino acarreando toda su vida. Él tenía tres hijos y la hija pequeña la raptan y la matan. Toda la historia de la película se desarrolla en que él no puede creerle a Dios. La mujer es cristiana, él no es cristiano y él tiene arrastrando un pasado en toda su vida que no sabe cómo ser liberado. Bueno, y ahí hay tres personajes que aparecen de una manera, con personajes: Dios, el Padre, Dios, el Hijo, el Espíritu Santo. Ilustrando algo muy erróneo, digo, no es una película para mí, yo no la catalogo como cristiana para nada, pero sí que tratamos o traté de quedarme con la enseñanza de un hombre que no creía que Dios podía perdonarle, pero que luego Dios demandaba de su vida que él pudiera perdonar a aquel que mató a su propia hija, y el ejemplo fue con Cristo para con él. Y cuando ya parecía que todo iba bien, que había tenido ese encuentro con Dios y que en verdad ahora pudo entender que su hija estaba con Dios y que Dios la había perdonado y que las cosas con su padre habían sido tratadas, pero el problema estaba en que él tenía que perdonar ahora y esto no estaba dispuesto a hacerlo. Casi toda la película se trata o se basa en algo en lo que él no cree de Dios. Desde pequeño iba a la iglesia. Y no enfocándonos en esta película, como digo, yo no la aconsejo porque no es una película cristiana en el sentido como algo cristiano, sino algunas cosas que pude aprender de ella en lo personal. Una de las cosas que venía a mi mente, el problema principal está en que nosotros no creemos a Dios. ¿Sabes? Cuando Dios nos declara perdonados y tú y yo no creemos que Dios nos ha declarado perdonado por lo que Él escribe y pone en su palabra, ¿sabes que tú y yo estamos llamándole a Dios, como dice Juan también? Mentiroso. No solamente es que no le estamos creyendo, sino que le estamos ofendiendo, le estamos insultando, le estamos llamando mentiroso. A veces el último en perdonarnos somos nosotros mismos, pero no Dios. Dios siempre es el primero. Y Él es quien debe de perdonarnos. Pero nosotros nos resistimos el creerle a Dios. Y digo esto porque esto, lo que estamos exponiendo, se trata de que creamos lo que Dios nos está enseñando. No solamente para adquirir un conocimiento o exponer una enseñanza, lo que venimos diciendo, sino que podamos creer en verdad que Cristo regresa. Yo creo que esa sería la parte más especial que nosotros pudiéramos sacar de los versículos 28 y 29, de aquí de la primera carta de Juan en el capítulo número 2. Y de hecho nos habla de distintas personas que niegan, que se burlarán,
Pero sin embargo también es una gran verdad que habrán personas, y habemos personas sin duda alguna, que vivimos confiados y seguros a través de Cristo, por su gracia, que estamos creyendo que Dios regresará, que estamos poniéndonos a cuenta o que estamos a cuentas, que no nos estamos tomando esto a la ligera, que no estamos proyectando un futuro que está a dos pasos o dos dedos de nuestros ojos, sino que estamos poniendo nuestros ojos en las cosas eternas. Y Juan mismamente dice en el capítulo número 3 de su primera carta, en los versículos del 1 al 3 también, primera de Juan, capítulo 3, y Juan dice: amados, esta es ya la segunda carta que os escribo. Perdón, estoy en Pedro, primera de Juan 3, capítulo 3, versículo 1, 2 y 3. Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, dice nuevamente, creo, conté antes, no sé, creo que son 7 veces que Juan usa aquí la palabra también, se manifieste, en su primera carta. Y aquí dice en el versículo número 2, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Y mira lo que dice en el versículo número 3, y todo el que tiene esta esperanza puesta ¿en quién? En Cristo y en su regreso. O sea, da por hecho de que habemos personas que tenemos puesta nuestra confianza en el regreso de Cristo. Y como consecuencia de este principio dice que se purifica así como Él es puro. La confianza debe ser algo permanente y constante en nosotros. Esa seguridad en ti, en mí, ese denuedo, esa valentía en cuanto al regreso de Cristo, de lo que venimos exponiendo contextualmente, debe de ser algo en ti, en mí, inamovible. Es más, creo que es algo de lo que tenemos que estar alentándonos los unos a los otros. Y Pablo, cuando escribe a los tesalonicenses en su segunda carta, dice también que debéis de alentarnos, o debéis de alentar, o mejor dicho, los unos a los otros, en cuanto al regreso de Cristo. Es importante que nos alentemos con esta gran verdad que la Biblia nos está enseñando. No es solamente para que la expongamos y la dejemos en un momento de nuestras vidas, de vez en cuando tocarla y nada más. No, es algo que tenemos que estar compartiéndonos, incluso a lo que Pablo nos enseña en su primera carta, es alentados los unos a los otros con estas palabras, su primera, no la segunda, de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13-14. Alentados los unos a los otros con estas palabras. Así que es importante, debemos recordar que la permanencia en Cristo no solo es un asunto, como a veces pensamos, y lo es, pero no solo es un asunto de fe, sino el que tú y yo permanezcamos en Cristo se trata primariamente también de obediencia. Claro, la palabra en griego, cada vez que hablamos de la palabra oír, implica obedecer. Cuando nosotros estamos creyendo a Dios por lo que Él nos ha dicho y estamos oyendo lo que Dios nos dice a través de su palabra, eso implica necesariamente una obediencia. Así que el asunto de permanencia en Cristo no solamente es por la fe, sino que Dios dice, como tú lo crees, tú lo vives, y para Pablo el vivir era Cristo, así que en toda nuestra manera de vivir nosotros mostraremos una obediencia en cuanto al asunto de permanecer en Cristo. Apocalipsis capítulo número 22, versículo número 20 también nos enseña esto que venimos diciendo, porque solamente de esta manera estaremos preparados cuando Cristo regrese. Es manteniendo una relación limpia con Cristo lo que hará que nos alejemos o que no nos alejemos de Él avergonzados, como dice Juan, y donde estaremos anhelando ese tiempo, ese regreso de Cristo. Apocalipsis capítulo número 22, en el versículo número 20, donde también fue escrito por Juan, tenemos versículo número 20, y Juan escribe aquí en el libro de Apocalipsis: el que testifica de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Dice la Reina Valera del 60, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor. Esto debe de ser algo que nos motive, ¿no? Que nos aliente, que nos mueva a seguir confiando en ese regreso de Cristo, a tener esa esperanza en esa manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, como Pablo escribía a Tito. Tito capítulo número 2,
versículo número 13, Pablo está aquí escribiendo a Tito sobre esta grandeza y este tiempo de la manifestación de Cristo para con los cristianos. En Tito capítulo número 2, versículo número 13, dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Aguardando la, creo que la Reina Valera dice, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Una esperanza que nos está enseñando la palabra de Dios. Nosotros los cristianos somos personas que debemos tener esperanza en el regreso de Cristo. Tenemos una esperanza viva. Esperamos con placer, esperamos con anhelo, con deseo el regreso de Cristo. La palabra esperanza en el griego es la palabra elpis, y lo que implica es esto: esperar con anhelo, con deseo ardiente. Esperamos algo si lo creemos, y debemos de creerlo con todos nuestros corazones. Si esto es verdad, si esto es algo que en verdad tú y yo creemos, entonces Dios nos está enseñando a vivir ocupados en lo que tiene que ver con lo concerniente a Él y no con lo nuestro. O sea, lo que Juan viene diciendo: ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzado en su venida. Si esto es una verdad que tú y yo vivimos, o si esto es algo que anhelamos, que queremos poseer para con nosotros, entonces significa que nuestro tiempo aquí, entre tanto, Cristo no regresa, en este tiempo hasta su regreso, nosotros debemos estar ocupando nuestro tiempo en lo que tiene que ver con aquel que va a regresar por nosotros. Y me gustaría volver a Mateo, nuevamente capítulo número 24, Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 44 y 45. Algo más que podemos ver aquí en cuanto a la permanencia es que nos enseña a estar haciendo aquello que Dios demanda de nosotros. Y no solo, como hemos dicho, es fe, sino que también es obediencia. El asunto de permanencia, recuerda, no es un asunto de fe solamente, sino es un asunto de obediencia, de estar obedeciendo lo que Dios nos está enseñando, que estamos creyendo, por supuesto, a través de la fe. Pero Mateo capítulo 24, versículo 44 en adelante, dice aquí en el Evangelio de Mateo: por eso también vosotros estad preparados, porque a la hora que no pensáis vendrá el Hijo del Hombre. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente a quien su señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien, cuando su señor venga, dice, lo encuentre haciendo así. De cierto os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes, pero si aquel siervo es malo y dice en su corazón, mi señor, ¿qué? Tardará o tarda en venir, y empieza a golpear a sus consiervos y come y bebe con los que se emborrachan. Vendrá el señor de aquel siervo el día que no lo espera y a una hora que no sabe, y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Creo que es importante destacar lo que nos está enseñando aquí Jesucristo en cuanto a las señales antes del fin. Y aquí lo que nos está caracterizando y lo que está haciendo contraste es entre un siervo que es fiel y prudente y uno que es negligente, es infiel. En alguna manera hay alguien que se está burlando de lo que tiene que ver del regreso de Cristo. Es decir, aunque confiesa y cree que su Señor vendrá, pero ese decir que tardará tiene que ver con algo muy lejano, tan lejano que prácticamente ni lo cree. Pero si tú y yo vivimos como si Cristo regresara hoy, mañana, pasado mañana, cada día que Él nos tenga aquí en esta tierra, dice que lo que Dios estará aquí garantizando y elogiando es que cuando Él regrese, dice que nos haya haciendo lo que Él nos ha mandado. Entonces, no solamente es un asunto de fe, es un asunto de obediencia, es un asunto de redimir el tiempo, es un asunto de estar dedicado a lo que tiene que ver con Dios. Es antagónico, y podríamos decir que es no cierto decir que una persona siendo cristiano pueda vivir para Él. Volvemos a lo que dijo Pablo: para mí el vivir es Cristo, y solamente ¿quién? Cristo. Por eso hay mucho problema con lo que muchas personas llaman que son conversiones cuando no son conversiones. Arrepentimientos cuando no ha habido arrepentimientos. Si vivimos para Cristo es porque Él nos ha dado vida. Y si Él nos ha dado esa vida que nosotros no teníamos, que proviene de Cristo, es para que nosotros vivamos precisamente para Él y por Él. Como Pablo decía, porque por Él
porque de Él y por Él y para Él dice que son todas las cosas. Cuando nosotros decimos ser cristiano, tenemos un problema con nuestro tiempo, con nuestro futuro, con nuestro presente, con nuestras mentes, con nuestros programas, algo no funciona. Y casi siempre lo primero que tenemos tendencia es a olvidarnos de que Cristo regresa. La enseñanza aquí nos está resaltando de que no nos olvidemos de que Cristo regresa a la hora que no sabemos. Pero lo que sí nos enseña es que tenemos que estar preparados para que cuando Él regrese, a la hora que Él quiera regresar, nos haya haciendo lo que Él nos ha mandado hacer. Entonces, si hay un mandato, es para que sea obedecido, no solamente creído. Es un creer derivado también de la obediencia, o que deriva obediencia. Entonces, la permanencia no solamente es un asunto de fe, de creer o confesar en cuanto al regreso de Cristo, sino debemos de estar obedeciendo y haciendo aquello que Él nos ha mandado hacer. Primera carta de Pablo a los de Tesalónica, vamos a leer los versículos que dijimos antes, capítulo 4, primera de Tesalonicenses, capítulo número 4, versículo 13, 14 y el versículo número 18, ¿lo tenemos? Versículo 13 dice, pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás, dice, que no tienen. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Dice en el versículo número 18, por tanto, confortaos o alentaos unos a otros con estas palabras. Yo creo que todos sabemos lo que Pablo está tratando aquí de decirnos a través de lo que viene escribiendo en este capítulo, sobre todo en el versículo del 13 al 18. Y lo que Pablo está aquí resaltando también es que nosotros no debemos vivir como aquellos que creen que cuando muere todo se acaba. Dice que este tipo de personas que viven en esta tierra sin la esperanza de Cristo, del regreso de Cristo, dice que viven entristecidos porque no tienen esperanza. Pues en cuanto a vosotros, dice, no debe de ser de esa manera. Y luego pone un orden que tiene que ver con el regreso de Cristo, no sin antes con el arrebatamiento de Cristo. Pero un orden en cuanto a todos los que han muerto en Cristo, donde dice que son los que resucitarán primero. Y nos habla aquellos que hayan quedado en ese momento, que también dice que serán arrebatados juntamente con Él en las nubes. Pablo está aquí alentándonos a que lo que va a acontecer es algo que debemos nosotros creer, y si lo creemos es algo que debemos estar haciendo aquello, esperando el regreso de Cristo, obedeciendo lo que Él nos ha mandado hacer. Es un pasaje muy especial porque está hablando de la glorificación. Hace poco estuvimos hablando de este punto, la doctrina de la glorificación. Cristo regresa. Y en cuanto al regreso de Cristo, si es el arrebatamiento, dice que los muertos en Cristo son resucitados, toman cuerpos transformados o glorificados, juntamente con los que hayan quedado, son cuerpos glorificados. No se puede entrar al cielo de otra manera, porque 1 Corintios 15, 50 dice que la carne y la sangre no heredará el reino de Dios. Pero en esos cuerpos glorificados, la iglesia arrebatada es llevada al cielo con todos los que habían muerto primariamente en Cristo, y nos habla después del regreso de Cristo. Después dice que regresa junto con todos sus santos, y esa es la segunda venida de Cristo, para establecer los 1000 años literales. En lo personal es como yo lo creo. Para mí el milenio son 1000 años literales, estableciendo el reino milenial con su iglesia. Pero me gusta mucho como dice el versículo número 18, el apóstol Pablo, hablando de este tipo de cosas. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. Juan capítulo número 14, versículo número 1. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, allí estéis también, ¿quiénes? Vosotros, tú y yo, la iglesia de Cristo. Esto es lo que nosotros debemos de estar creyendo. Esto es lo que en verdad nosotros deberíamos de estar alentándonos, animándonos los unos a los otros. Digo yo, este tipo de conversación está entre nosotros. Venimos a una reunión y nos preocupa cómo nosotros en verdad estamos viviendo delante de Dios, o lo que se hablará, qué se enseñará. ¿Recordamos alguno de nosotros ese principio con Dios? Donde quiera que íbamos teníamos una Biblia, ¿verdad? Montamos en un camión, hacer recado, un versículo, orar, un pasaje. Paramos en cualquier momento, cogíamos la Biblia. Entramos a una reunión y íbamos con ese deseo, ¿qué es lo que Dios tendrá para con nosotros?
Llegaba la noche y nos arrodillamos, o cada quien a su manera, y delante de Dios, Señor, gracias por esto, perdón por lo otro. Nos levantamos la mañana bien temprano y había otro principio con Dios de gracia, otro deseo de que Dios siguiera hablándonos, enseñándonos. Vivimos en esta manera. Venimos con ese deseo de que Dios hable a tu espíritu y a mi espíritu, de que Dios, a través de su Espíritu Santo, por medio de su palabra, pueda enseñarnos lo que Él tiene para contigo, para conmigo. A veces, tristemente, y no es porque esté en contra de ello, lo que nos preocupa es más cómo quedó el fútbol, los trabajos, qué le pasó al Barcelona, qué le pasó al otro, cómo va el plan de la Liga. ¿Eso está por arriba de tu conversación o la mía que tiene que ver con Cristo? ¿Hablamos más de eso que de Cristo? ¿Nos edificamos entre nosotros más con estos principios que deben de estar prevaleciendo en tu vida y en mi vida, aquello que es con el Evangelio de Cristo? ¿Venimos buscando una palabra de Dios porque sabemos que estamos tan necesitados y que solamente Él tiene la solución para nuestras vidas, para nuestros problemas? ¿Que Dios te habla y Dios me habla? ¿Ha habido alguna vez que tú hayas estado hambriento y sediento de Dios que no te haya dado Dios de comer o beber? Es una promesa, no puede haberlo. El problema es que Dios no nos da porque nosotros no estamos creyendo. Volvemos a este punto. No tenemos hambre y sed. Y a veces nos vamos sin comer y sin beber. Pero la Biblia nos enseña: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Dios debe de alimentarnos. Y no digo que haya cosas que estén, o sea, que no se tengan que hablar o que no se tengan que ver. Yo no me refiero a eso, me refiero. Eso predomina o es más abundante que lo que tiene que ver con Cristo, porque eso pudiera ser un engaño en tu vida o en mi vida si dedicamos solamente el tiempo a eso. O perdemos el tiempo en otras cosas que no tengan que ver con redimirlo para Cristo, o en lo que tiene que ver con Cristo. Claro, hablar de la segunda venida cuando vivimos en otras esferas, en otros ambientes, en otros pensamientos, es muy difícil. Lo que Juan trata aquí es de despertarnos a cada uno de nosotros, como trató en sus días con la iglesia, para que fuéramos conscientes de que Cristo regresa. Él lo dijo. Y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios dijo no lo hará, y lo que Dios habló no lo ejecutará, dice en Números 23, 19. Si hay una de las tres cosas que Dios no puede hacer, una de ellas es que Dios no puede mentir. Y eso es muy importante, porque eso nos garantiza que todo lo que Dios nos enseña es verdad. Todo lo que hay en la Biblia es la verdad absoluta. Dios no puede mentir. Nosotros debemos de dirigirnos en esta manera a la palabra de Dios, teniendo esta credibilidad de que Dios nunca, nunca, nunca nos va a mentir. Nosotros somos quienes mentimos, quienes acudimos a la palabra de Dios siendo engañados. Pero Dios jamás lo hará. Dios nos está enseñando la verdad de todas. Entonces debe de haber un deseo imperante en cada uno de nosotros, en nuestras vidas, por este anhelo, por esta verdad que Cristo nos enseña en su palabra, como el ejemplo que Pedro ponía: desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella, dice, crezcáis para salvación, si es que en verdad habéis gustado de la benignidad del Señor. Desead, esa es la palabra clave. En el griego es un anhelo ardiente, es algo tan profundo, tan necesario, es como que te mueres si no tienes alimento. Por eso pone la alegoría o el ejemplo del niño, del recién nacido, con la leche de la madre. Como niño recién nacido. Esa es la naturaleza de Dios en nuestra vida. Debe de haber ese deseo tan grande de acudir a Dios y alimentarnos con lo que Dios nos está enseñando. Por último, leemos en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo número 23. Está la segunda carta que el apóstol Pablo, perdón, la primera carta que el apóstol Pablo escribe aquí a la iglesia de Tesalónica. Dice: y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Reina Valera del 60, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos ayude, ¿no?, a poder entender esto y poder apreciar, o en alguna manera que traiga un despertar en nosotros de esta gran realidad de lo que está por acontecer, porque eso es lo que está tratando aquí Juan en el versículo número 28 y sigue tratando en el capítulo 3, posteriormente los tres primeros versículos cuanto menos, pero: y ahora, hijitos, permanecer en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. Dejamos este versículo 28 aquí. Nos tocaría el versículo número 29.
Que Dios nos ayude a que no nos apartemos de Él avergonzados cuando Cristo regrese. Que cuando Cristo regrese por ti y por mí, cuando Él nos lleve, Él tiene su día para con nosotros, Él tiene su tiempo para contigo y para conmigo, pero cuando eso acontezca, que no estemos temerosos, que no nos haya haciendo cosas que no tienen que ver con Él, ni su carácter, ni lo que nos ha mandado a hacer en el tiempo que debemos de estar esperándole, sino que cuando Él venga, cuando Él regrese, nos halle como siervos fieles, que estamos obedeciendo, no solamente hemos creído, sino que estamos obedeciendo, estamos invirtiendo el tiempo de nuestras vidas en lo que tiene que ver con nuestro Señor. Si tú y yo creemos de verdad esto, que Dios nos ayude, nos aliente a que este tiempo está por venir. Dios no es hombre. Que Dios nos ayude a creer esto con todos nuestros corazones. Amén.